Esta es la casa rosada por dentro. Agarra la pulsera, agarra tu ropa. Allá, allá, el muchacho del militar. El militar lo está dando. Ajá. Se está sentando otra vez aquí. Lo voy a hacer una cosa. Navegantes tenían, digamos,
para encomendar a sus viajes, entonces por eso también el cuerpo se ha encontrado sus restos. Pero la realidad es que a partir de este lugar se ingresaba a la casa del gobierno. Hoy en día se ha perfeccionado, como pueden ver, y también se le ha dado una temática particular, que en este caso es la de pintores y pinturas argentinos. Y por eso que nos rodean todas sus pinturas, y fíjense que no hay ningún rostro, sino que son todos paisajes propiamente argentinos, pintados por pintores argentinos también. Por ejemplo, tenemos a este. ¿Quién lo puede haber pintado? Quinquela Martín, así es. Generalmente todos lo reconocemos fácilmente porque mismo tiene una forma muy particular de pintar y además siempre se mantiene la misma temática pintando. Que pinta el puerto de la Boca, donde vivía. Entonces es lo que miraba desde su ventana y lo iba retratando. Por eso es que siempre se mantiene en la misma línea. Luego tenemos por este lado a Pío Colivadino, que es formando parte de un grupo artístico llamado Nexus. Caballero, por el plástico, por favor, le voy a pedir. Todo el recorrido por el plástico.